Saludos desde el Teatro Florida. La verdad es que parece que nos fuimos antes de ayer y que nos hemos echado un ratito y que ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo? Pasa volando. Aquí estamos para llevarle la primera jornada de semifinales, de preliminares del concurso de agrupaciones de este Teatro Florida, todo preparado, incluso la primera agrupación que está ya tras las cortinas. No mucho ambiente a esta hora de la noche en el teatro, pero poquito a poco suele ocurrir, poquito a poco se va a ir animando, además de que la gente va fluctuando, va fluctuando. Señor Lozano, ¿qué tal? Buenas noches. Espérate, que si no te abro, no... Ahora sí. Ahora, perfecto. Buenas noches, señor Cazal. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, mira, es lo que usted ha dicho. Parece que fue antes de ayer cuando terminamos aquí. Bueno, antes de ayer estuvimos con el pregón. Uh-huh. También con la entrega de las insignias correspondientes a este carnaval 2020. Luego vamos a entrar en detalle. Tenemos con nosotros al alcalde de Algeciras, don José Ignacio Landaluce. Micrófono abierto, eso es lo que nos vayamos haciendo con los botoncitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Para estos carnavales, ¿cómo en cara? Bueno, de principio con mucho dinamismo. Tuvimos, como disfrutamos todos, de un magnífico pregón. Yo quiero además reconocer la sensibilidad y el respeto del pregonero, que bueno, pues perdió el conocimiento una de las personas que estaba en el Teatro Florida, tuvo un desvanecimiento muy largo y el pregonero suspendió el pregón. Eso indica respeto, compromiso, sensibilidad y cariño por la gente. Eso es digno de elogio. Yo alguna vez ha ocurrido que he estado presente en alguna situación parecida y no se ha interrumpido la intervención, lo que estuviese siendo. Y yo quería hoy pues decir que deseo un feliz carnaval, que pido a todos que no se pierdan esta oportunidad de disfrutar de las semifinales y después la final, que no se pierdan el estar en la calle. Yo ya me han regalado las hechiceras el amuleto para que salga un feliz carnaval, así que a partir de ahí estoy seguro que lo vamos a tener. Tendremos, como siempre, muchas ganas. Yo les doy las gracias a todos ustedes, todo el personal de Onda Algeciras Televisión, que hace que llegue a los hogares de mucho más allá de nuestra ciudad, la gente que nos sigue, y también a todo el personal del teatro, y especialmente también a la responsable de que todo esté bien coordinado, que es Juan Icid, que es mi compañera de Ferias y Fiestas. A todos, a los que colaboran con tanto cariño y con tanta sapiencia, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, porque estamos haciendo una Algeciras más divertida. Y el carnaval va a más. Así que solo te podemos felicitarnos y autoconvocarnos todos a disfrutar de nuestras calles, con nuestra gente, con mucha diversión. Hoy en San Isidro ha sido lo de la Ortegada, ha sido espectacular, ha encantado de maravilla y es un lujo cuando lo puedes ver en el Florida, pero si encima lo puedes ver como lo vamos a poder ver por las calles más cerca aún, más lujo todavía. Así que muchísimas gracias, gracias por su trabajo y a todos los algecireños, a disfrutar con el carnaval especial. Alcalde, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Gracias al alcalde de Algeciras, Ignacio Landaluce, que ha abierto también estas retransmisiones y este concurso de agrupaciones del Teatro Florida. 6 agrupaciones vamos a tener esta noche. Está muy bien, está ajustadita la cosa, si no salimos tan tarde, no terminamos tan cansados, tan reventados, ¿no? Porque además hoy tenemos, vamos a ver, sábado, domingo, lunes y martes, preliminares o semifinales, y la final que será el jueves. El jueves, que en vez de 6 agrupaciones serán 8 más la chirigota infantil invitada. De Tarifa, ¿no? No, la chirigota infantil de Algeciras, la que canta. Ah, ¿no es de Tarifa? De Tarifa es una comparsa. Ah, es una comparsa, que creo que participa el próximo lunes. Ajá. El lunes, porque canta también la comparsa de Tarifa, Posdata te quiero. Uh-huh. Y en la mayoría de los niños, o sea, son hijos de estos comparsistas también, entonces lo han puesto de manera de que coincidieran las dos agrupaciones. Queremos comentarle que lo estamos haciendo en diferido, como suele ser habitual, tradicional, en esta casa, año tras año. La final la vamos a ofrecer en directo, pero sí, en directo a través del Facebook, ¿no? De Facebook, es correcto. A través de Facebook, pues sí, lo pueden seguir ustedes en directo, en el Facebook de esta casa, de Onda Algeciras Televisión, y ahí van a poder ver las agrupaciones ya de momento que van a desfilar en esta noche, creo que también madrugada, pues,
metidito un poquito en la madrugada, creo. Bueno, ¿no? Lo mejor que tiene el tema este de... Porque ¿a qué hora terminaremos más o menos, don Fernando? Si empezamos puntuales, que ya creo que ya no vamos a empezar puntual, pero podemos tener una media de 3 horas y media. Bueno, está bien la cosa. A las 1:30 nos podríamos ir, a la 1 podríamos estar en la casa. A la 1, es decir, si Dios quiere. Noche madrugada, noche madrugada ya, y bueno, metido en el domingo. Es decir, lo que está ocurriendo hoy, sábado, lo van a poder ver ustedes el domingo y así sucesivamente. Hasta que llegue el jueves, que la gran final será en vivo y en directo. Efectivamente. Riguroso. Este año también vamos a echar de menos al amigo Rebolo, que, bueno, se lo podemos contar, estaba haciendo un curso de paracaidismo, sí, tuvo problemas con las anillas y bueno, y al no, final... No abrió el parapente. Dice que la primera abrió, la segunda es la que no abrió. La segunda anilla fue la que falló. La que le falló y está en la casa. Y bueno, ya está, ya, gracias a Dios lo tenemos en la casa y está bien dentro de lo que cabe y bueno, y ya espera que se recupere. Y por eso digo que lo vamos a echar mucho de menos porque... Esto lo mueve el de categoría, pero bueno, hay otros responsables, el amigo Moza, ¿no? Creo que sí, hombre, mi compadre, José Luis Moza Corrales. Que de esto sabe un poquito. O sea, sí, hombre, también está echado los dientes también aquí en el teatro. Es decir, que él se va a encargar este año. Pues un saludito al amigo Rebolo, y nada, aguantarse y a recuperarse y dejar los saltos de paracaidismo. Yo, es mejor que se dedique al waterpolo. Sí, yo creo que puede ser mejor. O al crique. El crique que hace menos esfuerzo, al crique. ¿Cómo se llama el otro? Este es el de la escobita con que le hizo una piedra. El del hielo, ¿no? Que va con la escoba. Este está Mira, bien. Ese también está bien. Ese también pero deja el paracaidismo. Dice que ahora hay un campeonato en Urbacé. Bueno, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver qué tenemos esta noche, don Fernando. Venga. Abrimos con la chirigota a la luz de la luna, me fumo un fortuna de San Roque. El nombre es de arte. Que era cuarto premio el año pasado, ¿no? Sí, hombre, pues la chirigota esta famosa de los rumanos, que la verdad que hicieron un paso muy, 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 muy digno por el concurso del 2019 y que... pues aspira también otra vez a esta final. Lo que son las agrupaciones, ¿no? Los dobletes, los tripletes que hacen las agrupaciones. La idea que había estado ayer en Loja, en Baza. Y Cabra. Han llegado a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, las que se han pegado. Bueno, han estado en 3 finales. Sí, porque segundo o tercero premio, ¿no? Se han llevado. Han rapiñado. Eso que es lo importante, porque hoy en día... Es la única manera de atrincar dinero con las actuaciones o los ensayos generales. Bueno, luego vendrá ya una comparsa, comparsa mixta, ¿no? Sí, comparsa, bueno, es que ya esto dice que ya no se lleva ni comparsa mixta, ni comparsa femenina, ni comparsa masculina. Comparsa. Comparsa, pues comparsa. Comparsa vamos, hechicera, vamos. Esta comparsa es de aquí de Algeciras, con la letra de Francisco Robles, la música de Manuel Guerra, y aquí nos pone la dirección de Francisco Javier Vázquez, que yo creo que también África Martínez tiene mucho que ver también. Que es la hija de África, ¿no? Es la hija de África y de Juan Martínez, de África Triano y Juan Martínez. De Juan Martínez. África Triano que fue, sacó la primera chirigota íntegra de mujeres que cantó aquí en el Teatro Florida. Y luego vendrá una chirigota, ¿no? Estos son los que se quedaron en el 90. Estos vienen defendiendo el primer premio del Carnaval 2019. Que es Fernando Trujillo, El Peco y compañía, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué? Te tengo que pasar yo la página, sí, ¿no? Está es la que cosita, tú sabes lo que pasa, mucho esfuerzo de brazo, te voy a pasar yo la página. Que, Fernando, la cosa está... Que no hagas mucho esfuerzo tú. Hija, venga, luego, bueno, el descanso. Después viene un descanso. Descanso que ustedes no lo van a notar, ¿no? Porque aquí lo producimos todo esto y de una pasaremos a otra, ¿de acuerdo? Una comparsa, ¿no? Una comparsa que nos llega desde la línea de la Concepción. En este caso es La Resistencia, con letra de Antonio Moreno Doña, la música de Francisco Javier González Rodríguez y la dirección de Bartolomé Clemente. Chirigota también de Algeciras a continuación, ¿no? A ver qué sale del bombo. Esta chirigota pues estuvo también en el concurso del Gran Teatro Falla y bueno, pues ahí nos viene con la letra de Miguelito Quezada y la agrupación y con la música, hombre, de... Qué raro, una cosa más rara. Es la primera vez que... Pero creo que tiene que aparecer sí, más aparece veces, más, seguro. Aparece más. La música de Álvaro Sánchez, nuestro Furi, y la agrupación y la dirección de José Manuel Delgado, el Moyuno,
y Antonio Ezu Benítez, el marcapazo. Y vamos a cerrar con una comparsa algecireña también. Los Volados, la comparsa de Manuel Malia, que ha sido el pregonero de la 35 Ortigada Popular. Vamos, que esta mañana ha dado el pregón y su comparsa ha estado en el escenario, una cosa que es raro ver cuando te toca a ti de cantar este mismo día, ¿no? Normalmente el grupo que le toca de cantar el mismo día que la Ortigada, no suele cantar en la Ortigada, o sea, prefieren cantar en el concurso, como claro. Esto viene con la letra de Manuel Rafael Cazorla Corral y la música del mismo también. Y la dirección, claro, de Antonio Manuel Malia Delgado, Malia. Bueno, pues este es el menú que vamos a tener en esta noche madrugada en el Florida. Se está retrasando esto un poquito. Lo que me gustaría saber, el menú que va a tener jurado esta noche. No lo sé. Bueno, tú me has comentado que viene de caza Barpe Petroya, no viene sé, el menú. Categoría. Y de pescado mojamita, gambita, cositas. Qué bueno. Y ¿nos caerá a nosotros algo por aquí, güey? Yo qué sé. Yo mira, el dicho adobo, ¿no? Qué bueno. Guadobito, además el troll ya lo hace muy bien. Qué bueno, bueno. A ver, lo mismo tenemos una sorpresa, vamos a ver, bueno, si se porta bien. A ver, además, mira, tiene la publicidad ahí en uno de los de las patas de las bambalinas. No me voy a fijar yo. Sí, hombre. ¿Cómo está el troll? Sí, está que desear, mira, está, bueno, la verdad que está colaborando mucho por el carnaval. Especial pasa igual que Caza Bernardo, ¿no? Saludos, muy buenas dos empresas que se están volcando y están colaborando con el carnaval. Y la verdad que es de agradecer porque son muy pocas ya las que quedan. Ya tenemos a Cote en sala. Sí, José Manuel Sánchez, ahí lo tienen ustedes en imágenes, ya está presentando a la primera agrupación de la noche, que la que leemos. Comentado que trae tela de cacharro. Sí, hombre, viene montadito. Hombre, como hay que venir, igual, hay que venir en condiciones. Y bueno, con forillos, todas las historias, ¿no? En el suelo. Pero tienen un montón de cositas. De cacharritos, ¿eh? De para puesta en escena esta, bueno, pues, esta chirigota, ¿eh? Este hay que recordar que el año pasado fue el cuarto premio. A ver lo que nos trae hoy. Bueno, me imagino que también participarán en ese. Bueno, claro, por supuesto, en San Roque y en la línea lunes y martes, que es cuando. Pero más, si han ido a Baza, a Loja, y a Cabra. De a Cabra no van a ir. Cabra está más lejito, ¿eh? Y que está lejito. Sí, está. Y en Loja hace mucho frío, ¿eh? En Loja. No hace frío en Loja. Sí, pues, yo recuerdo que. Tú sabes eso de Loja, ¿no? Que la que no. Pues sí, es Ya sabes. Y yo estaba trabajando con Cerejo de Shoff en el autobús y llevé a la comparsa del Juana. Ajá. Y hacía un frío allí, güey. Qué cosa, mamá. En Loja, hace frío. Y encima es que cogió nevando y. Wow. Yo cuando voy a. Para Granada y eso, me suelo parar allí en frente de los abades. Sí, allí. También si hay algunos pionos, ¿no? Pues también me lo repito. Bueno, qué bueno. Hombre, ¿no? Por qué calidad, favor, bicho. Por favor. Ya me está entrando hambre, güey. Ya he pensado yo en el troll, ahora que el pion no lo ha hecho, lo otro. Que me gusta a mí. Ahí está el telón. Se sube por primera vez este año. El telón del Florida en el concurso que le estamos llevando ya a partir de estos momentos en diferido. Vamos allá. Ya de mi salida, deseando.
saludamos como hermanos. ¡Jehová! ¡Dios Mateo! ¡Mira! ¡El basurero! ¡El basurero! ¡El basurero! Ya llega noche fumeta bajo la luz de la luna. Es mi momento de gloria que viene a Dios del fumo a mi fortuna. Ya ha llegado noche fumeta bajo la luz de la luna. Es mi momento de gloria. Yo me fumo mi fortuna. Yo me fumo mi fortuna. Bueno, pues ahí quedó la presentación de esta chirigota que llega desde San Roque. Ya han podido ver ya ustedes de lo que van, claro. Y además, está muy bien, ¿eh? Tipo chirigotero y muy bien cantadita. Ah, apunta estos chirigoteros de San Roque. Siempre, esta chirigota siempre ha sido una chirigota que ha tenido su puntito, ¿eh? Pues además que hay que cumplir con las ordenanzas, ¿eh? De echar la basura por la noche a los aparatos. Además ya la hora que la han echado. Claro, claro. Siempre a partir de las 9 de la noche. Hombre, ellos cumplen con ellos, ¿no? Ya se nota. Y vamos a escuchar el primero de los pasodobles, ¿no? Han podido ver lo que antes les comentaba, ¿no? Todo lo que se habían traído para la puesta en escena. Esta chirigota que, como bien decía Fernando, es de agradecer, ¿no? Que los chavales traigan todo para la puesta en escena, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Que vengan con todo y normalmente estos grupos hasta incluso nos traigan una letra. Bueno, pues vamos allá. Vamos a escuchar el primero de los pasodobles. Pasodoble de esta chirigota sanroqueña que abre la noche, la primera noche de preliminares semifinales aquí en el Teatro Florida La Luz. De la luna me fumo un fortuna. Todavía se venden los fortunas, ¿no? ¿Eh? Los estancos, ¿no? Que hay fortuna, ¿no? Todavía existe. Sí, los fortunas. Era Rubio Baratito. Bueno, tú sabes, ¿no? Había quien le daba cagalera. Sí, se ponía un poquito malamente la barriga, ¿no? Sí, que se le soltaba. Ah, se le soltaba la barriguita.
Bueno, pues ese ha sido su primer paso doble. En la camiseta de las niñas, ¿no? De, sí, hombre, de las chinas madres, los chicos de las niñas. ¿Ya tenéis un fichaje? ¿Ya tenéis un fichaje para el año que viene? Hombre, como soy mujer, no puedo irme. Claro. Bueno, pues venga, vamos, escuchamos el segundo, ¿no? De los pasos dobles. Venga, vamos allá. La limpiada en neutro y no ha cogido bien. Y ya. Nada, la lavadora me la va a tener que cambiar, Paco, ya. Paco, te tienes harta. ¡Vámonos! Venga. Tema que yo creo que está todos los años, ¿no? Desgraciadamente, hemos empezado el año mal y bueno, con letras que son muy recurridas también, ¿no? Bueno, son recurridas. Es un tema actual, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero que es un tema que está desgraciadamente de plena actualidad, sí, ¿no? Y ya sabes que esto es un periódico cantado, ¿eh? Y lo reflejan ellos. Hombre, de eso se trata el carnaval. Bueno, pues ese ha sido también el tema que ellos han tratado en este segundo paso doble. Y a ver que cómo suena ese estribillo y cómo suenan esos cuplés de esta chirigota sanroqueña. A propósito, que esta noche del sábado también hay fiesta carnavalesca en Los Lateros, en San Roque, ¿no? Sí, señor, tenemos la típica noche carnavalesca de Los Lateros, que no sé cuántas son ya, ¿no? Porque, como yo recuerdo, allá por el año 85-86 ya existía la noche esta carnavalesca y además se pasa muy bien. Mucho frío afuera, pero se pasa muy bien. A propósito, que le des más a uno de los históricos, de los que montó Los Lateros, de los que promovieron, sí, junto a otras personas, ha sido el pregonero este año en Castellar de la Frontera. Y allí estuvo Antonio Martín, porque él escribe un libro, Antonio Martín. Empieza los cuplés, empieza.
en el portal conversando yo con mi cigarrillo. Y cuanto más conversaba me iba poniendo más calentito. Cuando suba yo para arriba le voy a decir dos o tres verdades. Y si no le interesa que se vaya con su madre, no lo pensé un momento. Me fui para la escalera y cuando abro la puerta me dice mi Carmela: si tú tienes algo que me firme, a ver, dímelo rapidito. Sí, me venía para arriba para decirte que ya en la puerta hace fresquito. Si tú vas a un kiosco y tarda mucho en abrir, si tú vas a un estanco y tarda mucho en abrir, si tú tienes un morazo y no te puedes resistir, yo tengo aquí un paquete. ¡Oye, que es mío! Pero Carmela no lo quiere compartir. Bueno, ahí estaba la tanda de Cuplé, que hombre, está, ha estado simpático, ¿no? Está simpático. Al final, tío, ellos son los que empezaron a dormir y les tiró la pata a Carmela. Ah. Guapa. Bueno, pues simpático también. Los dos cuplecitos de esta chirigota, de nuevo los recuerdo, porque se acaba de apuntar esta retransmisión que le estamos ofreciendo en diferido, que es la primera, que sale en este primer día de los cuatro de preliminares semifinales que tenemos este año en el teatro Florida. El miércoles es descanso y el jueves la final. El miércoles descansaremos para el jueves tener la gran final. Bueno, pues ya preparándose ellos con el popurrí que vamos a escuchar de esta chiriota. Lo vamos a hacer en el suelo. ¿En el suelo? Sí, porque yo necesito sentir algo duro, hijo. Ahora, si a mí me tocara la primitiva, ¿tú qué harías? Hombre, lo tengo clarísimo. Tú me das la mitad y nos separamos. ¿Nos separamos? Sí. Pues toma 6 euros que me ha tocado 12. ¡Para tu madre! ¡Corre! Yo no fío. Mentira, cariño. Ya, y loco, ya. Negra, me tiene. Vámonos. Venga, Feli, como Martínez Ares. Vámonos, Feli. Yo vivo en un cesto con escalera y los ascensores siempre se estropean. Mira qué putada, la bolsa de las compras siempre van señaladas.
me ha dicho mi Carmela que se va con sus amigas a comprarse unos zapatos. Y yo ya estoy deseando que se vaya por la puerta y encenderme un cigarro. Y cuando sale por la puerta yo abro esto a la ventana, me lo enciendo y le meto una calada. Y de repente entra un viento y me mete el humo dentro, como llegue mi Carmela que me mata. Y una llave que se escucha por la puerta. Más fuerte, fumador yo seré hasta la muerte.
tirar. La Carmela ya me espera y esta es mi última cala. Con todo el dolor del mundo me despido porque ya me voy, ya está bien por hoy. El perro ya me ha dado y la basura está tirada. La Carmela ya me espera y esta es mi última cala. Con todo el dolor del mundo me despido. Carmela, no te quiero, yo a ti nada, tú no te vayas a preocupar que yo hago toda la tarea. Entonces cuando me pongo a fregar, escuchando carnaval ya por los niños a la escuela. Cariño, tú no te preocupes, ve con tu amiga que parece idiota. Bastante te has quedado ya con los niños mientras yo ensayaba con mi chirigota. Lo que no llego a comprenderlo, quiero ni llamarlo por su nombre. A todos esos hijos la gran puta que abusan de las mujeres, esos maltratadores. El perro ya me ha dado y la basura está tirada. Ya sabe dónde vivo, sabe dónde está mi bote. Aquí pues tenéis vuestra casa. Ahí quedó eso, la chirigota de San Roque, a la luz de la luna me fumo un fortuna. Guapo. Que usted me da voz. Ahora sí, sí. No, porque todavía no estamos con los botones. Está torpe usted con los botones. Los botones no me llevo yo bien. Que además tiene esa difícil papeleta, quería decir. Abrítelo. Abrítelo, ¿no? Abrítelo en el primer día, pero oye, que la chirigota está muy bien y... Y yo creo que, vamos, que una de las chirigotas que van a aspirar está en el jueves, el jueves. Bueno, pues a ver. En la gran final. Pues a ver lo que ocurre. Ahora nos llegan desde Algeciras. La comparsa hechicera. Bueno, pues que trae la letra de Francisco Robles, la música de Manuel Guerra y ya con ustedes, la comparsa Hechiceras. Buena.
Ahí está la presentación de esta comparsa hechicera, la comparsa de Algeciras, la comparsa que, aunque venga aquí la dirección de Francisco Javier Vázquez, también tiene mucho que decir África Martínez. Triando. Se nota que era una de las agrupaciones que eran esperadas en esta noche. Oye, y además me sorprende la comparsa, está muy bien, está muy bien cantadita, con mucho gustito. Y la verdad, está muy bien los tipos, ¿eh? Sí, muy bien vestida. Después también el tema, a ver, el público, mira, está ahí con ellos. El tema este del forillo, Juan, que ya las cosas van cambiando, que es, creo que es como si fuera una... con un proyector, ¿no? Un proyector. Y, es decir, que ya no va pintado ni... Nada. O sea, una... ¿cómo se le llama? Una diapositiva. Una diapositiva, sí, que es lo que se está echando. Bueno, pues los tiempos cambian, todo va evolucionando. Y dinero que te ahorra. Dinero que te ahorra. Primero de los pasos dobles, vamos allá. Por su pelea, una batalla por la conquista de nuestra tierra. Entre palabras bonitas, donde la mentira gana la verdad, los plenos de transparencia se oscurecen al final. Si el dinero no es problema, mientras exista clase obrera, con manos para trabajar. Avasallan familias en las calles tiradas, mientras los pobres con su espalda trabajamos cada día y ellos siguen engordando del sudor de nuestra frente que lo están robando. Y nosotros, para colmo, vamos a votarlo, vamos a votarlo. Bueno, primer tirón de oreja a los políticos, ¿no? Y al gobierno. Sí, está bien, hombre. Hombre, hay que mojarse un poquito a poco. Esto es lo que tiene que ser, además, ¿no? No se le va a cantar a las caracolas del mar y a la luz de la luna. Claro, ¿no? Que sí. La ahí crítica es que no debe de faltar. Es curioso, este año lo que he notado yo es en Cádiz, de manera generalizada. Bueno, yo recuerdo la época de Carlos Díaz cuando yo estaba allí, que le daba por se le pegaba tela. Y a Teofilo le daban tela. Y aquí, chiquilla, es más cariñoso. Estamos más cariñosos. Las casitas son más cariñosas. Sí, 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 pues... Sí, pero al patronato le están dando tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Al patronato, yo creo que a la comparsa de los Carapapa le ha costado la final las declaraciones que hizo David Carapapa para ganar su... después de cantar la semifinal junto con Paquito Trujillo, Paco el Catalán. Ajá. Que le metió al patronato, le metió por todos lados. Y además Paco Trujillo el otro día estuvo leyendo una interesante entrevista que no querían antifar, ¿no? El padre. Vamos a poner el segundo paso doble. Reconfortante de mi futuro. Róbala
Bueno, pues ahí estaba haciendo un paso doble, este reconocimiento a esas madres que hacen de madre, hermana, niña, abuela, de todo. ¿Ves? Normalmente suele ser madre joven. Pues el segundo paso doble que sonó de Hechiceras, la comparsa argentina, segunda agrupación que sale de escena en esta primera noche del concurso del Florida, el concurso de agrupaciones, bueno, preliminares o semifinales, ¿no? Una cosa bueno, buena, ¿no? Da igual, al final lo que va a haber una final. Claro, que la final, de aquí el salto a la final. Y serán 4 y 4, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, cuatro chirigotas, cuatro comparsas y la con la chirigota infantil que será la invitada. La invitada. Bueno, escuchamos los cuplés, vamos allá. Esta comparsa se te habrá dado cuenta que la percusión es que la calle del bombo son dos mujeres. Además, yo creo que hasta se parece, creo que son mellizas, no sé, porque sí, se parece una jartada, ¿eh? Hombre, lo que hay son dos o tres, ¿no? ¿No? Creo que dos cantando y ahí hay algo que se ven cantando dos y guitarra, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el resto son todos mujeres. Ellos van descalzos, ¿eh? Además, ¿sí? Van descalzos. Con el filo que hace, ¿no? Descalzos. Tú estabas recordando, ¿no? Una agrupación de salita descalzos. Hombre, yo, ¿no? En Los Capacheros, en el año 83. Tuvimos la experiencia de que la comparsa Agua Clara había cantado tres lugares antes que nosotros. Y la burra que llevaba había hecho también. Nada más que dejó eso. Y la burra estaba muy atrás, claro. Entonces, cuando nosotros hicimos la presentación, yo me te tuve que colocar atrás y me puse lo harto la mea, estaba caliente la mea, agua. Con la luna por
estrellas y empieza la hechicería. Un ramito de romero para que se vaya lo malo y para que entre lo bueno, y así juntas conjuramos. Echamos en el caldero para librarte de miseria. Conjuro para el mal de amores, conjuro para los dolores que casi gana esta tierra. Con la velita encendida y un altar ya preparado, con los molines y la carta y el poder que hay en mi mano. Con mi atame y la cuerda, con las flores y la hierba, ya estamos todas dispuestas para librarte de lo malo. Y lo malo se riega en tiniebla una gota de la maldad, la coraza a los enemigos, transmutándolo en felicidad. Un ramito de tomillo, el aroma de un clavel y una pica de la sal de tu bahía. Esperar que caiga el día, siempre al anochecer, para poder empezar la brujería. Y al amparo de la sombra, manipulando la fe de políticos rastreros que se mueven por dinero y solo por el interés. Al que no mima mi tierra, ese ritmo en mi daño de tu oído.
que de la mano pasean y solo la hechicera lo apañará. El sueño más exquisito. Ahí queda el popurrí de estas hechiceras, la comparsa de Manuel Guerra Díaz, Francisco Robles García y la dirección de Francisco Javier Vázquez Gutiérrez, la comparsa de las hechiceras. Bueno, dos agrupaciones que son esperadas en esta primera noche, la que pues se acaba de marchar y la que va a venir ahora a continuación, ¿no? Ahora nos llega el primer, ahora viene el primer premio del Carnaval 2019. Bueno, pues llega con la letra de Francisco Luque Godoy. Este chaval. Peguito guapo. Música de José Carlos García. La dirección de Fernandito Estudillo. Que ahí estamos muy preocupados a ver qué pasa mañana con el Algeciras. Que tenemos un pedazo de hueso que roer. Sí. Y vamos a recibir ya a la chirigota los que se quedaron en el 90. Que el año pasado, con el alumbrado. Pues lo que se pierde en el alumbrado se llevaron el primer premio. De adultos del concurso algecireño 2020. Cambiamos de modalidad. Nos vamos a la chirigota. Concretamente, en la que el autor de la música es José Carlos Guerrero García, autor de la letra Francisco Luque Godoy, y la dirección recae sobre Fernando Estudillo. Chirigota de Algeciras, llamada Los que se quedaron en el 90. Thank you.
dice a mí mi mujer, levántate la toalla. Venga, vamos ya, que en la ceiba nada, recoge a los chiquillos. Si lo llego a saber antes, me quedo de rinconcillo. Aligérate, aligérate, que si no la cola a ti te va a coger. Y mientras recojo todo, ella se pone morena, haciendo selfie de frente, toda llena de crema. La gente se va a Tarifa en alta mar para ver a la ballena. Y yo la tengo de frente todos los días en la arena. Ella en la orilla ya se metió y se hacía foto allí con su bañador. Por una tarde y así en todo, todavía se cree la Ana Obregón. ¡No toca ahí! ¡Callarse, güey! ¿Ya no toca ahí el pitito? ¿Eh? ¿Lo habéis puesto un tiezo? ¿Eh? Hay que tener ganas. Hay que tener ganas de pegarse dos horas de cola seguida con las pedazos de playa que tenemos en nuestra bahía. Bueno, vamos. Antes que se os acabe el combustible, voy a ordenar para que pongan el carril reversible. ¡Que entren los conos! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡He dicho cono, hermano! ¡No damos bola de butano! Bueno, pues vamos a dar la presentación. Cuando cojo yo el Citroën, quemaba más que un café, y a lo lejos yo miré, la cola me va a coger. A las 12 no llegamos, hoy se pierde Gran Hermano, y pienso la que me va a caer. Tú no querías playa, oh, ahora te calla, abre la ventana, mi madre se desmaya, que no coma tanto, que es una cobaya, que llega el invierno y no le entra la malla, hija puta, no va a estar mala, y devolviendo, si se ha comido todo lo pimiento, aprovecha que llega el 90. Ha sido tu abuela María, así que calla, ponte en la silla, porque como te portes mal te bajo en Marchenilla, y así no vuelvo, me quedo en la concha, en la playa de perro que ha puesto mi alcalde en loncha. Si no tenemos perro narciso, pues le pido el disfraz a los de la comparsa Rizo. Este año traemos, además de parodiar, queremos dar un toque a los políticos con esta chirigota, a esos que nos tapan la vergüenza con coro en la carretera, y cuando llega el verano de todos se cachondean y se pasan
Y ahí quedó la presentación. Uy, qué fuerte suena, Juan, cuando meto. Oh, es que tú entras muy fuerte. Como han entrado ellos. La verdad que sí, que fuerte. Mejor original la idea, ¿eh? Y pues súper original. Normalmente los tipos de ellos son muy originales y muy nuestros, ¿no? Muy de la ciudad. Más, ¿quién no ha pasado por esto? Y el kilómetro 90, ¿eh? El kilómetro 90. Allí echaron unas cuantas cañas allí. Pero la época de que te dejaban dormir, que te dejaban dormir. Y erizo. Y erizo, bueno, te va la gente allí a pescar, kilómetro 90, desde luego, ¿eh? Bueno, estamos. A ver si vamos cogiendo el aire con los cablecitos y con. Muchos cables, ¿no? Sí, hay. Otras veces lo he visto yo también. Cables. Vamos a tener que hacer un curso intensivo en De cables y botones. De cables y botones. Aquí a esta, ¿no? A la colegio de maestría, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el primero de los pasodobles de esta chirigota. Doy por hecho que es difícil encontrar a alguien hecho y derecho, alguien que no saque pecho y no vaya por la vida mintiendo pa' otro sacarle provecho. Y en estos tiempos tan complicados, donde la envidia está por todos lados, falta actitud y una virtud que engrandece a los hombres, pero por lo que veo yo, hoy muy poco la conocen. Y si quieres conocerla tú, esa virtud que te digo, no es difícil por el empeño. No presuma tu victoria al cantar. Para ser grande en esta vida, primero hay que ser pequeño. Les hablo de la humildad. Mira qué bonita que tú la nombras y produce paz. Y si tú en esta vida lo que quieres triunfar, llévala siempre por bandera. Y donde menos me esperaba, que esa virtud yo me la iba a encontrar. En el carnaval me encuentro a estos doce, que podrán decir que tienen pocas voces, pero cuando los conoce, humildad tiene mi gente para baile. El primero de los pasodobles de estas chirigotas, los que se quedaron en el 90, chirigotas de Algeciras. Señor, ha ido defendiendo su grupo y ellos solo más están muy bien. Han querido decir, que por mucho que le diga que sí, no sé cuánto, pero que está muy bien. Claro, bueno, pues en diferido, le estamos ofreciendo esta primera noche de semifinales o preliminares del concurso de Florida en directo. Recordarle, ¿eh?, que en directo sí estamos a través de la página de Facebook de esta casa de Onda Algeciras Televisión, y el próximo jueves pues ya estaremos en riguroso directo, y después del primero pues viene el segundo. El segundo de sus pasos dobles. A ver a quién se lo canta. Parece un árbol de Navidad del chino, ¿no? Aquí hay cambios, mira, con la norma esta nueva de los 14 y los 17. Mira, que esta también se cambia, mira, la guitarra. Venga, vamos por el segundo paso. Esta fiesta que yo quiero. Esta fiesta que yo quiero, esta fiesta que yo adoro y tanto venero, esta fiesta es un veneno, esta fiesta a mí me tiene todo el año cantando, esperando febrero, pero esta fiesta dentro de la ciudad, poquito a poco se ha quedado estancada, yo sé que aquí hay que morir, es un puño por nuestra feria, que somos más de paño y costal y otra fiesta que se inventan.
ciudad. Que se promueva la fiesta, que la gente la disfrute. Pero esta noche permítame a mí que yo defienda la mía, porque veo que se hunde. Pido pa' mi carnaval tan solo que se le trate como a todas las demás, que ustedes los políticos tenéis que ayudar dándole un empujoncito, que cuando llega entre dos mares de bandoleros vais disfrazados todos. En abril muy guapo de mantilla y traje, luego en feria todo vais de faralae. Dar ejemplo en carnavales, disfrazarse de payaso y que os vean por la ciudad. Segundo paso doble de los que se quedaron en el 90, en el kilómetro 90. En el kilómetro 90, guapo, ahí voy entre Tarifa y Argentina. Está bien lo de la chachirigota, además, porque, bueno, puede estar la crítica reflejada en un paso doble, en un cuplé, en una cuarteta del popurrí, ¿no? Pero ya la crítica está reflejada en la misma puesta en escena, en el tipo, y eso también lo hace que sea original, ¿no? En este caso, con todos los atrezos, con todos los... La verdad que está muy bien presentada, ¿no? La chirigota. Pero fíjate que son tipos muy chirigoteros. Ahí el presupuesto cortito. Yo creo que se han podido. Los guardias civiles, ¿no? Los guardias civiles, sí, y los coches. Y bueno, ya habrán gastado más en la marquetería de hacer los coches y esas cosas. Sí, además que en otro. Que tiene su trabajo, tiene sus cuadras, tiene su trabajito. Además, el tema de luces y demás, ¿sabes? Venga, a ver los dos cuplecitos. Está sentado, y tú sentado, 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 Es verdad, Fernando, no hemos hablado del tema de esos cambios que se han hecho en la base y la composición, sí, de los grupos, ¿no? Ahora Chirigota puede tener un máximo de 14 y el comparto un máximo de 17. ¿Y por qué se han hecho esos cambios? ¿Por qué es debido? Sí, eso se propuso en el ACA. El ACA es quien organiza y controla las bases y demás del concurso. Y a alguien se le ocurrió, tuvo esta idea. Y hoy se votó y... Sí, y unánime, ¿no? Sí, por lo visto sí. Pero después yo entrevisto a la gente, Frank, igual, y nadie la ha votado. No, yo estoy en contra. Todo el mundo está en contra, pero la ha votado, ¿no? Bueno, pues ha salido, ¿no? La verdad que ha salido y ya se está llevando a cabo. No, porque esto nos vamos a parecer mal, ¿verdad? Que si nos vamos a parecer... Bueno, la verdad es que yo como carnavalero y como parte de estos... poquitos que parimos este carnaval, nosotros nos guiamos por las bases de Cádiz y nos hubiese gustado haber seguido así. Bueno, un cumplecito, vamos allá. Han puesto una playa para perro en la ciudad, donde tiene su ducha y su bate de verdad. Ahora con el frío poca gente lleva a los perros, solo mi cuñado va por la tarde con su canelo. Y el perro le dice: Juan, por favor, enciéndeme el termo. ¡Guau, guau! También va una gachí con su perro a bañarse del tirón. Haga viento, caiga lluvia o brille el sol, la gachí haciendo doble de valor. En pelota se lava la ducha, perro, ella sin complejo. Un día la vio el alcalde y le dijo: Soso, esto para perro, no para conejo. Cuando me voy a la playa con mi mujer, siempre me coge cola. Cuando vuelvo de la playa con mi mujer, siempre me coge cola. Cuando compro un pollo en el disco con mi mujer, siempre me coge cola. Pero cuando estoy en casa, en la cama, calentito con mi mujer y los dos a solas, nunca me coge cola, nunca me coge cola,
olvidé que había un radar puesto y del tirón me lo salté. Fíjate si iba rápido que no veía que con el padre Flores me estampé yo con mi guía. Lo llevé arrastrando hasta donde está Marco de Lucía. Y cuando pasó un mes, una carta a mi casa me llegó con 500 fotos y con la sanción. Con 500 fotos, ¿qué coño hago yo? Y le dije al guardia, a ese radar se la ha ido la olla. Y le dije al guardia, está tropeado dentro del radar, no me llevo a Moya. Cuando me voy a la playa con mi mujer, siempre me coge cola. Cuando vuelvo de la playa con mi mujer, siempre me coge cola. Cuando compro un pollo en el disco con mi mujer, siempre me coge cola. Pero cuando estoy en casa, en la cama, calentito con mi mujer y los dos a solas, nunca me coge cola, nunca me coge cola, nunca me coge la cola. ¡Eso! Hombre, Guamoya, bueno, es que ahora se ha salido del escenario, se ha quedado ahí, se ha hecho foto, se ha aprovechado la situación, que le gusta una foto. No se queda sin carrete nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Mamá, cámara de pa vídeo, de foto. Lo mismo te graba una boda con Bautizo que te graba una partida de música. Bueno, pues hemos escuchado los dos cumplecitos. Vamos, simpáticos los dos, ¿eh? Y el estribillo ya se ha visto que el público pues lo corea, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar el popurrí, a ver esas cuartetitas, ¿eh? Que seguro que están también llenas de mucho sentido del humor, de esta chirigota argentina. Humor argentino. A ver. Guapito. A mí cuando estaba hablando que bajando del bujeo y viendo eso, mi ejercicio cuando aparezco yo por el me he acordado. Hay componentes que los padres cantaban. Claro, claro, por eso digo, tiene. Vamos allá. Siempre digo que este año no, y aquí termino otra vez yo. Y es que no aguanto la calor. Ahora 2 horas para llegar, a mí se me quitan las ganas. Y es porque yo sufro de almorrana. Ya no puedo más, ya no puedo más. En coche no vuelvo más a la playa. Ya no puedo más, tengo el culo como un paquete garrapiñada. Escribí tu nombre y llegué yo hasta ver, porque tu nombre decía María Josefa de todos los santos, Sirio Socorro del desamparo, del buen cobijo, del buen recaudo, Paloma Blanca de los remedios y vida luz del amanecer. ¡Ay! Con lo fácil que era María José. No abras la ventana cuando vaya a Tarifa un día de levante, que entra el aire, aire pasa, se lleva aire nuevo, aire fresco con su casa. Aire, aire de levante, que se lleva un día el perro y llega hasta Torre Almirante. Por Tarifa las cosas que a mí me pasan. En una ocasión que yo iba en el coche, una cura noche, de pronto una luz en la entrada de la Marchenilla,
había una chiquilla, no vea que chabú. La niña la curva, dice mi señora, no la suba en el coche, Manuel, como no la voy a subir. Ábrele la puerta, tú no tengas miedo. En la Juana sí. En Bolonia se perdió mi suegra. Mi suegra se perdió en Bolonia. Todos estaban buscando a mi suegra. Yo no la quiero, la quiero encontrar. Ella estaba tumbada con su flamenco rosa en la orilla del mar. Todos los días en la playa es como una morcilla negra de pena. Los socorristas buscando, mi mujer estaba llorando y yo sentado en el sillón viendo cómo se iba, viendo cómo se iba. Y el mar se la llevó, el estrecho se llevó a mi suegra. Mi suegra se hundió en el estrecho, pero yo no tengo esa suerte, pilla. Y el otro día en casa apareció. Ay, si yo te contara, y si así yo te contara, cómo ella se salvó. Como estaba tan negra, la confundió la Cruz Roja y lía el papel orillo. En mi casa la dejó. Diga que a ti no te ha pasado, que en la playa con filetes empanados, ley caliente y sin viento apenas, tu mascarena. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, cafelito, eh! ¡Bro! Antes de subirse al clío, limpiarse los pies de arena. Cuando entráis en la casa, lo ponéis todo perdido. Parece aquello la entrada de la ermita del Rocío. De la ermita del Rocío. Y cuando entro en la cocina, por poco me da un infarto. Parece que en mi cocina han desenterrado a Franco. Y cuando hoy en mi bate cagando, parece con tanta arena el bate de casa Bernardo. Cuando yo volvía pa' mi casa, me salté el radar que hay en la autovía, me paró otra vez el policía, el bajito del otro día. Y no vea la taja que yo llevaba, cargado hasta las manillas de cerveza y de sangría, y un cigarrito que llevaba de María. ¡Sí, sí, sí! ¡Documentación! ¡Sí, sí! ¡Los papeles del Peugeot! ¡Sí, sí, sí! ¡Nombre y dirección! ¡Sí, sí! ¡Yo soy Pepe del Tropezón! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres su mujer? ¡Sí, sí! ¡El de mi mujer! ¡Apunte usted! María Josefa de todos los santos, y yo socorro del desamparo, del buen cobijo, del buen recaudo, paloma blanca de los remedios, divina luz del amanecer. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Con lo fácil que era María José! Se acaba, la cola se termina, frito estoy por bajarme, porque me meo encima. Este último minuto, como todos los años, cuando llega febrero, va para ti dedicado, solo para mi gente, va por ti mi ajecida, todo el año impaciente, porque llegue este día. Como decían los padres.
para el frente, la cola se me olvida. En un día de poniente, cuando veo tu bahía, ¡ay, tu bahía! ¡Ay, tu bahía! Yo muero por cantarte en el mes de febrero, y cuando de aquí salgo, yo ya te echo de menos, que si soy localista, a mí poco me importa, y que sé que le pese, esta es tu chirigota, tu chirigota. Esta es la chirigota del que quiera y esta es vuestra chirigota. ¡Tu chirigota! Así finaliza su actuación esta chirigota, los que se quedaron en el 90 cerrando el telón. Y hay una harta de gente, ¿no? Sí, hombre, con el público en pie. Bueno, esta es una de las chirigotas que levanta pasión y siempre lleva, ¿sabes? Es lógico, mira, oye, lo hizo la calle de la caja. Eso lo recuerdo yo, que me haya pasado una vez. Bueno, pues vamos a escuchar a la siguiente agrupación, que en este caso es una comparsa que llega con la letra de Antonio Moreno Doña y la música de Francisco Javier González Rodríguez. La dirección de Tulo Lemeo, la dirección Bartolomé Clemente. Esta comparsa nos llega desde la línea La Resistencia, bueno. Pérez. Señoras y señores, un fuerte aplauso para la comparsa de la línea La Resistencia. Que se vaya preparando, que
vienen de mi tierra y de otros lugares. Para que decidan solo cuatro jueces y solo el que más resista ganará. Ahí quedó la resistencia, la presentación de la resistencia, comparsa de la línea, de la contestación. Hay también mujeres en esta comparsa, al menos que yo tenga controlada dos chicas, ¿no? Que forman parte de este grupo de comparsistas que llegan desde la línea de la contestación. De nuevo les recuerdo que el concurso comienza el martes. En la línea de la contestación, el martes, y el lunes en San Roque. Bueno, el primero ha sido el de Castellá, ¿eh? Siempre ya se celebró tempranero. La final el pasado viernes. El más tempranero, bueno, todos lo estábamos recordando, ¿no? De hecho, los dos primeros premios han sido dos agrupaciones de cine, el comparsa ha sido la comparsa de Juana, la tribu de Cádiz, y el chirigota fue Tini, chirigota del Tini. Cuéntame qué nos pasa. Bueno, y la de Tarifa no sé si será la semana que viene también, no tengo información. La de Tarifa siempre coincide una vez que ha terminado el carnaval. La siguiente semana. Cuando termina el carnaval de calle de Algeciras, ¿no? Uh-huh. Ajá. Que les recuerdo a todos ustedes, por si no lo saben, ¿eh? Que es el día 28, ¿eh? Cuando comienza. El día 28, sí, de fiesta, sí, sí, día de Andalucía. Sí. Y así comienza. Claro. Estaba pensando en el carnaval de Tarifa. No. Bueno, vamos con el primer paso de los primeros de los pasos dobles que nos va a ofrecer esta comparsa. El pasado este, ¿eh? Muy buena letra, muy bien tirado. Te va a Andalucía defendiendo su tierra y además lo han expresado perfectamente, ¿no? De una forma. Se dan pocos casos, de hecho, ¿no? ¿Eh?
de estas letras así de... Sí, la verdad que no, proliferan mucho, ¿no? Pero a mí me gusta, bueno, han hecho un repaso de artistas, de escritores, de poetas, ¿no? De la valía que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma andaluza, ¿no? Que el día 28 es su día de Andalucía. Día. Le va a venir bien al carnaval de Argentina también, porque el día de fiesta. Que debería de ser 4 de diciembre, ¿verdad? Bueno, pues, se conmemora otra cosa, la de Caparrós, ¿no? Uh-huh. Me estás hablando, qué paso doble, ¿no? Qué paso doble. Ese sí que va a quedar la historia, ¿no? Hay paso doble que va a quedar la historia. Yo se me cayeron dos lagrimones los otros días con el credo de Juan Carlos. De Juan, ¿no? Carlos, ¿verdad? Y después ya cuando salieron... Los de Manolito Santander fue un disparate. Vamos allá, el segundo de los pasodobles. Madre, me han pasado doble que es un tema que normalmente se suele dar todos los años, ¿verdad? De una forma u otra, sí. Se suele dar. Es un tema muy, muy, muy decantado, ¿no? Siempre a la madre, si no tiene, cuando es si el problema de la del Alzheimer, cuando si no es la madre, el padre. Buen amigo el padre. Bueno, claro que sí, el padre, claro, siempre. Buena gente, el padre. De chico. Estamos tiesos de comida hoy, ¿no? Eso no han traído nada. Yo creí que íbamos a tener un detallito, pero al final. Yo tengo hambre, de verdad. Tengo hambre. ¿Qué es la guay? ¿Qué te comías? ¿Tú qué te comías ahora? Yo me compro un poquito. Yo tengo el adobo metido en la. Un adobito guapo, ¿eh? Un adobito bueno. El troll ya no ha hecho robot. El trollito. Ya lo cogeremos. Vamos a ver. Le vamos a dar una paliza. Ya lo cogeremos en nuestro barrio. Sí, es verdad, está ahí en... Ahí está de la publicidad. La publicidad, el Troya, sí, por derecho. Apoyando ahí el carnaval de Argentina, hombre. Hombre, él es carnavalero, 100%. Vamos a escuchar los dos cuplés de esta comparsa linense, La Resistencia. Thank you.
malo. Como siempre él va vacilando, que mi patín es muy chulo, que me lleva a todos lados. No tengo ni que aparcar, yo no cojo atasco, nunca llego tarde, ¿qué torta te va a llevar? Dice que se ahorra un dinero en gasolina, tanto dinerito que ya no sabe dónde gastarlo. Lo vi la otra tarde, iba muy optimista, tropezó en un bache y con dinero para el dentista. Resistencia. He luchado y peleado, siempre por ti resistí. Los palos los aguanto, a muchos he ganado, pero siempre me puso con el motivo que hace rendirme. Los dos cuplecitos con ese estribillo para rematarlo. Es una resistencia urbana. Son trabajadores, ¿no? Llevan su casco, te fijas en los detalles del tipo. Y pero tiene mucha fantasía, ¿eh? Sí, hombre. Esto hay que comerse el coco para hacer eso. Tiene mucha. Además, mira, la pechera es lo de esto de la alfombrilla de los coches. Uh-huh. La pechera. El casco es un casco de trabajo, de obrera, las botas de agua típica y popular, que son los tipos que suelen dar mucho. Y después son la señal de tráfico, la señal del semáforo, el stop, de dar paso. Es una resistencia callejera, ¿no? Y trabajadora. La resistencia callejera. Bueno, pues vamos a escucharlo el popurrí. Y recordarles que estamos en diferido, que esto es lo que ocurría en la noche, madrugada del sábado y que están viendo en este domingo. Lo que ocurra esta noche podrán verlo el próximo lunes. No así la final será en riguroso directo. Vamos. En directo, ¿no? Para todos los públicos. Efectivamente. Vamos con el popurrí de esta comparsa. Solo yo lo sé.
Veneno solo probé un poco para mi recuerdo, febrerillo el loco. Y él lo intentó y me criticó, no me destrozó y salió el director. Y simplemente para tu conciencia, hoy te presentamos la puta resistencia. Resistiré por ti. Pase el tiempo, nunca acabará con estas ganas de luchar y poder conquistarte. En esta locura es como quiero estar, mi forma de pensar y ser mi propio arte. Tú siempre me has dado y siempre me dará cariño de verdad. Que me hace de soñar, eres el gran motivo por el que pelearme. Tú eres el sentido de mi caminar y cada vez más fuerte me hace de cantar. Esta locura nuestra no la rompe nadie. Fuerza y
Aquí quedó. Porque suena tan fuerte. No, Fernando, porque tú te vuelvo a repetir. A veces entras muy fuerte y otras veces entras muy templado. Muy templado. Y tienes que entrar templado. Templado. A compás. A compás. El compás es fundamental. Aquí quedó el final del popurrí de esta maravillosa comparsa, estupenda, magnífica, sensacional y extraordinaria. No. Que nos ha llegado desde la ciudad, de la línea. A ver qué hora es. Las 12 menos 8 minutos, lógico, ¿eh? A las 12 y 8 minutos ya él se inspira, ¿eh? Y todo lo que sale de sus labios y de su boca es poesía pura. Poesía pura, es poesía, sí, pura, verdad, porque ya me entra el espíritu se transforma. De Santa María Micaela. Claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a una chirigota de Algeciras, ¿eh? Hombre, ahora nos vamos con la chirigota a ver qué sale del bombo. La chirigota de, en este caso la ha escrito Miguel Ángel Quezada, que se estrena como autor de letras, y la música de nuestro amigo Álvaro Sancho el Furi. Sí, y la agrupación también, ¿no? Tanto sí, en letras como en música que con la dirección de Juanito, de Juan Delgado, el Moyuno, y Antonio Jesús Benítez, el Marcapazo. Pues con ustedes, la chirigota algecireña, a ver qué sale del bombo. En el día de hoy, autor de música Álvaro Sancho Furi y agrupación, autor de la letra Miguel Ángel Quesada de la Cruz y agrupación. La dirección recae sobre Juan Manuel Delgado Foncubierta y Antonio Jesús Benítez Serrano. Chirigota de Algeciras, que la recibimos con un fuerte aplauso, a ver qué sale del bombo. Baby.
hacen, otra no tiene nada. Para nada. La fiesta de la baby shower, traemos pañales, cadenitas y biberones. Esta es la fiesta de la baby shower y para esta barriguita, pinturita de colores. Lo dicen en el estribillo, bueno, en el estribillo ahí la presentación. La fiesta de la Baby Shower. Baby Shower. Se ha puesto de moda esto, guay. Esto antes no. Bueno, ¿y qué consiste en la fiesta de esto? Es porque ahora está en una fiesta en la que está embarazada. Entonces, 18, cuando está ya de 7, 8 meses, ya que está un poco antes de París. Entonces, te le hace un dibujito, le hace una cosita. Y la hace su fiestecita, otra fiesta más. Ah, pues no, claro, porque no, como, es como no tenemos fiesta. Yo no sabía nada. No hemos inventado nada, otra. No sabía nada de eso. Hombre. Bueno, pues. Esto viene desde los Estados Unidos de América, como siempre. Influencia anglosajona. Hombre, por favor. Claro. El Fury tiene que ver algo con él. El Fury. El Fury. ¿Qué le gusta a Bar de Peña el Fury? El Fury es de Bar de Peña, guapo. ¿Qué le gusta a Bar de Peña? Le gusta bonito. Él es más de dragado y construcción. Sí, de... ahora está haciendo un puente, está haciendo un puente. Bueno, que además el Fury, ¿a cuánto le ha escrito este año? El Fury yo creo que a 1.200 chirigotas. 1.200 chirigotas, 3 coros y 14 comparsas, ¿no? Como está, este año se sabe. Le ha sacado una chirigota en Cracovia. Bueno, pues a ver, vamos a escuchar el... Si cobrara el Fury por toda la música que hace, hombre, estaría millonario. No hace un seguro más este. Estaría millonario. No hace, ¿qué más? ¿Hace seguro este? Hace un seguro más. Paqui Hilton. ¿En la vida? Bueno, mira, aquí tenemos a... ¿Cómo le decimos? La nona, le podríamos decir. Con el hambre que yo tengo, estoy viendo lo que hay. Ahí, verdad, ¿eh? Es que vaya que de verdad, ¿eh? Los bocadillos, la madalena, el pastelito guapo. Estamos conseguidos. Venga, vamos a escuchar el primero de los pasodobles. ¿Eh? Cuando se pongan de acuerdo ellas. A ver. Las baby show, güey. Mañana y el sol vierte su rayo, tiñendo de colores nuestro preciado mar. Ya se ven los pesqueros faenando en la bahía, bajo la bella sombra del peñón de Gibraltar. La gente que aquí vive rebosan alegría. Algeciras, los barrios, Tarifa y Castellar, Jimena, Tesorillo, San Roque con la línea, forman nuestra comarca como una gran familia. Cada una de nosotras nos lo puede demostrar. Cartago, Roma, Turdetano y Tarteso, todos moros y cristianos, han luchado por tener un pedacito de la tierra que habitamos, puerta del Mediterráneo y fin de Europa también. Es una mezcla de cultura y tradiciones que a los más grandes artistas ha podido ver nacer. Y aunque la tele manche tu imagen con paro y droga, yo te diré que en cualquier sitio de Andalucía siempre elegiría a mi comarca querida, que es mi tierra prometida para volver a nacer. Bueno, piropo a su tierra, a decirlo. Se echa de menos, ¿no? Esos piropitos, bueno, pero no solo a decirlo, sino al campo de Gibraltar, ¿no? Es más, están ellos con esa bandera, con...
con todos los... con la bandera de cada una de las ciudades que componen. Porque ya somos 8 con el Tesorillo. Claro, claro, sí. Ya un municipio más de la comarca del campo de Gibraltar, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¿Seremos novena provincia? Porque esto es... No, novena provincia, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, que una utopía. Es una buena forma de reivindicar de que existimos y de las carencias que tenemos, ¿no? Que es una buena forma. Se lleva mucho ahora lo de Teruel existe. Muchas cosas que existen, pero resulta que el campo de Gibraltar, con todo aquello que mueve, sobre todo esta bahía de Algeciras, ¿no? El puerto de Algeciras, y que estemos así tan atascados. Y la comarca es la gran olvidada, pero yo en este caso, ya que están hablando de las poblaciones de la comarca del campo de Gibraltar, yo creo que deberíamos de unirnos más, no solo socialmente, sino políticamente. También, ¿no? Porque para reivindicar todas a una, ¿no? Dejarnos de los chuvinismos baratos, ¿no? Sí. A veces son los que prevalecen sobre los propios intereses que tiene la comarca. Y son los que nos perjudican. Vamos con el segundo paso 2. Uy, como nos hemos hartado, ¿eh? Hombre, bien, hombre, vamos que nos vamos. Llegó ese día que tanto él esperaba. Por fin llegó ese día que algunos angustió. Y si es de bien nacido, es ser agradecido. Pues quiero agradecerle lo mucho que él me enseñó. Por fin llegó ese día donde a ti te esperaba, tu gente, tu familia y toda tu afición. Si se te fue la tinta que algunos te fallaron, sabes que en carnavales sobran envenenados, que por su fanatismo tu amistad no valoró. Has demostrado y es parte de tu legado, siempre lo tuviste claro, el valor de una amistad, y lo demuestras día a día con Juan Carlos, y nadie puede negarlo, el cariño que le das. Si a corazón hay poca gente que te iguale, pero amigo, tú ya sabes cómo es el carnaval, que por un premio te pisotea, ya todo vale para ganar. Siempre luchando por tu carnaval, aunque te apuñale. El paso doble dedicado a Rizo, ¿no? ¿Eh? A José María Durán Monroy y Rizo, el pregonero. Mira, la gente, por lo que veo desde aquí, que veo poco, ha reaccionado, ha sido un paso doble que ha surgido fecho. Bueno, porque me parece perfecto, además, ¿eh? Muy bien. Hombre, he escuchado. Es la primera letra que... Al menos dos en Cádiz dedicados a David Palomar, ¿eh? Había más. A David Palomar había mucho. Yo recuerdo sobre todo dos que... No recuerdo ahora mismo, bueno, llevamos un poco de concurso, pero es lo primero que se escucha de esto. Bueno, y ponen la música, bueno, ponen. Ahí está. Esto es musiquita así de... Claro, de la fondo, fiesta, la, hombre, claro, fiesta. De la fiesta, de la baby fiesta, show. Baby show, güey. Hay que ver los tenis que llevan. No, mira, no tiene luces. Es una discoteca los tenis. Es verdad, es una pista, ¿verdad? Una pista de coche. Una pista de coche que se oca. Bueno, pues hemos oído los dos pasodobles de esta chirigota algecireña, a ver qué sale del bombo, que es la penúltima de esta primera jornada. Y en los dos cuplecitos, claro. Vamos a los dos cuples, pero vamos, ahí está Nono, que le gusta. ¿Eh?
Vamos, vamos. No hay dos sordos. Tiene dos pelos de, mira. Vamos allá. El nono que empezó en el año 86, ¿eh? Con cuarteto. De acá hay agua. Vamos allá, cumple. Antes yo me cuidaba. Ahora no. Mira, mira, mira. Antes yo me cuidaba y estaba en forma como una tabla. Siempre por las mañanas, Holbran desayunaba. Mi cuerpo en el gimnasio. Yo siempre machacaba, yo los fines de semana cuando salía me machacaba y me machacaba. Esto es para máscaro. Tenía el vientre plano, pero eso era 300 abdominales todos los días que me muera. Yo es que hago una y antes de hacerla tengo agujeta. El body pan también me ayudó mucho a mantener esta silueta. No diga más que hacho body pan, tanto body pan, tú hacho body pan con lomo en manteca. Amada, te trae a nada, a ver. Mango, lo que yo mango en el mercadillo toda la semana. Nosotras que venimos del Corte Inglés, de todo. Alma vegana, dice. Almas veganas dicen que las gallinas son maltratadas, que ponen muchos huevos porque son obligadas. Los gallos a las gallinas tienen acojonadas. Yo le echaba más tabaco a lo que se fuman allí en el campo esas tres veganas. ¡Esto es pa' máscaro! Que las gallinas sufren y son violadas, que no tienen derecho y se sienten acosadas. Seguro no entiendo yo a esa gente que es gilipollas, que no hay derecho que las gallinas acaben luego dentro una olla. Te digo yo que a esa trega así con su paranoia le haría falta una buena ducha. Amada, te trae de Prada, pa' ver, te trae Chanel, y Dache, te trae Versace, y Cayetana, Dolce Gabbana. Y yo te traigo de mango, lo que yo mango en el cariño toda la semana. El mango está los cumple. Está muy simpático. Me ha gustado los cumple. Sí, buenísimo. Muy gracioso. A ver qué música es ahora. A ver. Bueno, que también estaba yo pensando que hay gente joven ahí, ¿no? Pero ahí hay gente con muchos carnavales a las espaldas, ¿eh? Bueno, por ejemplo, Juan Gómez Hidalgo, yo creo que Juan es la segunda chirigota que sale. Bueno, así en plan, yo recuerdo conmigo en la selección aditana del INE, después ha estado mucho tiempo con Joselito en la comparsa, después conmigo también en la comparsa, después siguió con Antonio Moncada. Uh-huh. Y después con el Rizo, Juan tiene un. Después este Juan Molino también tiene un montón de años, no tiene muchos carnavales. Hay gente, Miguelito el Bombo, que también tiene viajes de carnavales. Hay gente muy, muy veterana, y además de los chavales de los barrios, que también. Hay gente que también. Que sea en los barrios, pero también sale mucho. Hay gente de los barrios aquí, la sí, hombre, claro. ¿No?
Bueno, pues vamos a escuchar el popurrí, que si va en la misma línea de los cuplés, pues también será para tirar al suelo. Va a estar simpático. Ah, claro, claro, claro. No, la verdad que sí. Está haciendo muy entretenida, ¿no? Es verdad, es que le tiene la... le pintado en la barriga, le pinta en la barriga. Claro, de eso se trata lo de baby show, esto. Claro, con razón yo veo en algunas veces en el Facebook cositas de esas. Sí, pero yo no sabía que era... Que esto es, esto lleva de moda, lo que esté, de un par de años para acá. Ah, vale, vale, vale. Mira, mira el nono, lo que tiene que dibujar. Claro. Se ha sembrado. Bueno, pues vamos a escuchar. No, que apareció por el patio butaca. ¿Qué ha parecido? Ha entrado por el patio de butacas, en serio. Vamos allá. Por la mañana ya se levanta y va corriendo desde la cama y no se aguanta la fatiga. Pintó, le di
Dionisio, van al gimnasio pa' vacilar. Le gusta levantar piezas pa' tener un cuerpo descomunal. Levantan kilos y kilos de peso, yo es que no entiendo nada. Pero la tapa del bate no tiene cojones de levantar. Es nuestro gran problema del siglo XXI. No busque más a un hombre, que no queda ninguno. Los hombres también presumen de las mujeres que se han tirado. Me he tirado a fulanita con enganita, yo me he acostado. No crean lo que ellos dicen porque los hombres siempre nos mienten. Y hacen como en el parsí, que se comen una y te cuentan 20. Que es nuestro gran problema del siglo XXI. No busque más a un hombre, que no queda ninguno. ¿Y quién quiere un hombre? Si yo ya lo tengo. Es muy educado, no me controla y es muy atento. Siempre calladito, sin ningún reproche. Se llama Manolo y está guardado en mi mesita noche. Es nuestro gran problema del siglo XXI. No busque más a un hombre, que no queda ninguno. La Rosalía. Malamente. Soñé con cantarte de nuevo a tu lado y otro añito más. Soñé con sacar tu sonrisa y junto poder disfrutar. Soñé con el bendito mundo, nuestro carnaval. Y entonces entendí que está dentro de mí el poder de sentir, sin ti no sé vivir. Se acaba la fiesta, tú no tengas pena, si conmigo viene la calle no espera. Sale, las niñas van para la calle. Ahí quedó el repertorio que se han traído para esta noche. Muy buen repertorio, además con un resultado que ambientado. Es una chirigotita muy bien cantada y simpática, y yo creo que ya está a la altura. A ver qué sale del bombo. Y ya vamos con la última agrupación, que es una comparsa. Sí, ya nos vamos con la comparsa. La letra, Manuel Rafael Cazorla Corral. También es la música y la dirección de Antonio Manuel Macías. Con ustedes... De Antonio Manuel... Antonio Manuel... Macías, Malia, el Malia, de... que es la del Malia, la comparsa del Malia, efectivamente. Con ustedes la comparsa Los Volaos. En esta primera semifinal de adultos, en el sábado 22 de febrero, comparsa... Autor de la música, Manuel Rafael Cazorla Corral. Autor de la letra, Miguel Rafael Cazorla Corral. Y la dirección recae sobre Antonio Manuel Malia Delgado. Comparsa de Algeciras, y la recibimos con un fuerte aplauso, Los Volaos. Thank you.
que tengo debajo de mis pies. Baja el fuego y aterrizar, ya la estoy viendo, que cerca está. Ya estoy bajando, voy bajando a tu ciudad. Y me encontré una fantasía, un nunca jamás, en un sitio donde podría soñar y sentirme en libertad. Había más ventura que las ganas de volar. Con mi compañera la luna y las nubes de almohada, mil estrellas para contar. Vive en un mundo de locura donde no hay mayor fortuna que asomarse a su canasta y mirar de uno en uno los recuerdos en su memoria sin parar de navegar. Y me presento aquí con el corazón en la mano, marcando mi destino y encontrar al fin un lugar donde yo pueda vivir y sentirme bienvenido. Soy un galán que llega a tu regazo, un pirata de los cielos a tu brazo, un prisionero y tú tienes la llave que parte las cadenas de mi abrazo. Una canción que yo llevo en la sangre, que de la rabia febrero la abre, un sentimiento más que una verdad, que yo fui loco por esta ciudad. Popularmente conocida como la comparsa de Malia. Los volados. Los volados. Han llegado volando, han aterrizado en las tablas del Teatro Falla y nos han mostrado su presentación. Y además lo están viendo ustedes ahí en el fondo del forillo. Bueno, era la imagen, quizá no solo del plano, ¿no? Pero es un globo, ¿eh? La idea a mí me parece buena la idea, ¿eh? Con imágenes de nuestra escena antigua, ¿no? El biomirador, la perseverancia, el río, la miel. Ajá. Lo que veo yo ahora por aquí por el monitor, es que no veo otra. Bueno, pues el murillo también, ¿no? La escalinata también creo que está. Ya así forzándome un poco, he visto las escalinatas. Ten cuidado con el cuello, que no te va. No, aquí no se puede dar uno de más. Bueno. Claro, está la cosa mala. ¿Vamos con el primero de los pasadobles? Vamos por ello. Vamos allá. No te voy a hablar de pena, amores o tormento. Esto es algo muy grande que yo llevo dentro. Ahí va el primer llamamiento al maestro Campuzano. Papel y la pluma, melodía en sus manos, que se echan falta un color en mi ciudad. Personaje popular que nunca ha fallado, Nazaret te lo ha ganado, te toca bailar. El eco que suena dentro de tus entretelas, qué bonito, hijo, otra carnavalera que desde la gloria nos oye cantar. Cómo me gustaría escuchar palillo. Aquí quien no corre vuela, pedazo estribillo. Con él yo lo coloco y con ella lo quita. Que vuelva ese cuarteto de la tía Norica. Venga el culi, culi, culi y con el culicular. El turri siendo Dios Momo animaba al carnaval. Son tantos momentos que no quedan en el olvido. Pasado, presente, seguimos el camino gracias a la rosa. Que siga escribiendo otro año más.
segundo paso doble de la comparsa Los Volaos, que lo de Los Volaos vendrá por el, lo del el vuelo en el globo. El globo. Tú no volas nunca en globo, ¿no? No, es lo único que te falta. Es de las poquitas cosas que me ¿qué te falta, no? Volar en globo. Una vez hice con un parapente tirado de una lancha. Ah, tirado de una lancha. Bueno, claro, por eso yo. Está guay, ¿eh? Sí, está muy bien. Divino con mi señora. Con mi señora los dos juntitos. 20, 25 metros ahí. Sí, sí. En la isla, en la República. Una sensación muy bonita, muy fresca. ¿Sabes una cosa? Dígame. Espérate, vamos a hacer más. Segundo, vamos allá. Paso doble, ha sido ajecireño, 100%, claro, localista, ¿eh? Y aquí hombre, también. Localista. Claro. Bueno, primero, termina con el piropo Ana Rosa Meales, por su labor, como por su trabajo, ¿no? con esa obra de los dos libros que ha hecho sobre la historia del carnaval de Chile. Y este, pues, igual, ¿no? Yo cantando La Tierra. Y ahora nos vamos con la tanda de cuplé. Y el Troya que no nos ha traído nada. Bueno. El Troya se ha quedado con otro. Y el hambre que tenemos. Horroroso. Claro, nosotros acostumbrados a los buffets y vamos que nos vamos. Y este año, y este año está cortita la cosa, pues claro. Así nos va. Así nos va. Vamos a escuchar los dos cuplés, ¿no? Como sigue la cosa así, no vengo mañana, ni pasado. Esto va a haber que hablar. Sí. Esto va a haber que hablar. No sabes las cosas que se escuchan cuando te bajas del globo. No sabía nada de la bulla y me entero que uno de sus usos es que para yo tener sexo resulta muy buen recurso. Cojo y le digo a mi parienta: si quieres un buen regalo tienes que echarme un polvito. Y por cada uno de todos ellos yo voy llenando la hucha con monedas de euritos. No tengo pajarito yo en la cabeza, picha. Pasaron ya 4 meses y llegaron los reyes, que sacó cuando la hucha yo fui a abrir. Cogí el abrelata y me encontré 10 pavos una nota. Y
Yo me quedo sin regalos reyes, pero este año tú te matas, macoca. No sé qué me trajo aquí, no sé qué me hizo caer. No sé si fue tu levante, tal vez fuera tu querer. Venga, suelta el lastre y baja del fuego del cielo a la gloria, mi niña, tu suelo, que sé por qué vengo volado y me cuesta la salud. Cuplecito con su estribillo correspondiente. Hombre, por favor, si no le mete el estribillo correspondiente, no estaría completo la tanda de cuplet. Hombre. ¿Cómo es cuplet? ¿Cupleces? Cupleces, qué bonito. Cupleces, qué bonito. La palabra cupleces. Cupleces. Está bien, bueno. Suena bien. A mí me ha gustado el estribillo de. Muy bueno. Del cuplé, hombre. Claro, muy simpático, sí. Muy bueno, muy completito, sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a escuchar el popurrí de esta agrupación Los Volados, esta comparsa de Argentina, que es la que cierra esta primera noche de semifinales, preliminares, aquí en el Teatro Florida, que en diferido les estamos ofreciendo en este domingo. Claro, esto ocurrió el sábado noche y también madrugada, y el domingo pues le estamos ofreciendo esta primera noche, lo que ocurra dentro de poco, dentro de un rato, en el Florida, pero será mañana. Cuando si Dios quiere. Lo puedan ver y oír ustedes, ¿no? La final, ya saben, en directo. Ah, eso sí, durante todos estos días, en directo, lo pueden seguir en Facebook, la página de Facebook de esta casa. Levanto un día al vuelo y ni siquiera miré atrás. Fui buscando los vientos que llevan a cualquier lugar. Libre como siempre quise ser, me dediqué a buscar el mundo que yo siempre imaginé. Hoy a la luna la hice compañera en este viaje que debía contar. El primer recuerdo de mi aterrizaje en una ciudad. Y cantar bajo la lluvia sin parar, oh, oh.
una sabana y la tierra coronada por el rey león. Donde el norte migra a otras tierras y el desierto de cadencia símbolo en su corazón. Que se pinta la cara en honor a otras fiestas que no son carnaval. Baila la danza de la lluvia, la magia africana venida de un chamán. África, 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 África. El viento siroco me llevó a otro continente. Paseando por las altas cordilleras, yo te cantaba al oído y tú reías, bella flor de primavera. En un suspiro, una propuesta indecente salió de mis labios. En soledad, mi compañera, mi día, mi vida, mi negra, mi fortuna. Musa de mi inspiración, mi reina, la luna. Palestina, Arabia y Siria me han partido el corazón. Una guerra libre, santa, por el nombre de algún dios. Guerra santa, vaya farsa. Guerra santa, vaya farsa. Petróleo por las esquinas. ¡Viva la revolución! La China no es comunista. ¡Japón superpoblación! ¡Aquí no hay quien haga vida! ¡Y yo el fuego, enciéndelo! Guerra santa, vaya trampa. Guerra santa, vaya trampa. Por el frío de Siberia cruzamos a otra nación buscando la salvación. Buscando la salvación. Buscando la más piratas, el ritmo canalla, mi razón de ser. Que ya vuela Kai, ya estoy en mi casa, escucho las olitas en la playita, cambia mi cara. Si miro para el fondo, eso es el peñón. Ya he llegado a mi tierra, la de mi corazón. Qué bonita entre dos aguas, dijo Paco de Lucía. Mientras Camarón cantaba con flores a Rosa María. Se lo de todos los poetas, tu calle, tu casa, qué maravilla. Cuando me como el pescadito, sentaico de noche.
arrivederci, un adiós a las cadenas, abajo el muro, arriba libertad. Vamos, que mi viaje aún no ha terminado, por los canales del cielo viajamos y siempre nos quedará París. Corre, fuera las tres y súbeme al cielo para darle a la luna mil besos, que ya bajamos para aterrizar. Suenan las canciones de mi tierra, Andalucía, ya estoy más cerca de ver al sol brillando en mi ciudad. Ya no quiero subir al globo, me quedo en esta ciudad. Así finaliza su actuación Los Volaos, la comparsa algecineña que cierra esta primera noche de semifinales o preliminares, como quiera, aquí en el Teatro Florida. Y esto dentro de un rato estaremos de nuevo aquí en este mismo sitio, pues para grabarle a todos ustedes la segunda que verán el lunes. Hay que recordar, perdón, ya, no es que yo hable muy fuerte, que me acerco mucho, creo. Te acerca, oye, con mucho que hay que recordar que pues, ya termina la comparsa. Ya han terminado. Que la 37, 37ª solizada se suspende, que se hacía mañana. Y se suspende para el viernes 28. El viernes 28 será la chorizada de la Peña Ferroviaria. La 37ª chorizada. Ah, pues lo iremos recordando todos estos días. Para ir animando el cotarro. El viernes estaremos allí en vivo y en directo para todos los públicos, el viernes 28. Bueno, pues hasta dentro de un ratito, Fernando. Nos volveremos a ver dentro de un rato. Bueno. Un rato. Y a todos ustedes ya saben que estaremos de nuevo esta noche, dentro de muy poquito, para grabarles, como les decía, lo que va a ocurrir y ofrecérselo a todos ustedes en, no sé si la mañana o en la tarde del lunes. La tarde yo creo que es fijo que lo van a poder ver hoy. Nada más, desde el Florida, buenas noches, buena madrugada. Y buenas si noches, no están viendo por la tarde, pues buenas tardes. Y buenas noches, queridísimo público.